Hey, what's up, amigo? This is Joe Perez once again back home in Florida. As you can see, just a minute, the grass is overgrown. We've been away a week and a half. Let's go take a look. The grass behind me looks really good. It's just overgrown. Hey, what's up, amigo? Joe Perez, una vez más de vuelta a Casa Florida. Detrás de nosotros estamos viendo la grama sobrecrecida. Nos fuimos el lunes, yo corté la grama el domingo. Llegamos ayer miércoles por la madrugada, hoy es jueves. Semana y media después, la grama está como unas 6 pulgadas, hay que cortarla. Tenemos mucho trabajo que hacer, hay que cortar la grama, hay que hacer el cerquillo, hay que hacer el trimming. Como siempre digo, vamos al mambo. Que le voy a dar. La mayoría de las personas cortan la grama de esta manera, parte vamos a decir lateral, pero vamos a aprovechar, por ejemplo, que yo vivo cerca de la esquina. Ahí está la esquina. Cuando los carros vienen desde la esquina hacia acá, van a ver mi casa en ángulo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cortar en 45. El tractor o las máquinas cortadoras crean un patrón, ¿sabes? Muy bien, desde la esquina vienen hacia la entrada viendo la 45. Halfway through, I'm gonna go ahead and blow off that so I can recharge my battery while I cut the rest. And by the way, when I do my edges, I like to do it starting with them to be clean. It's a lot easier. I get a better cut, so that's why I like to blow off the edges before I do the trimming. Yes, it's double the work, but it comes out, in my opinion, a lot cleaner, a lot better looking. See some brown patches. It could be some sort of disease. So what I'm gonna do is I'm gonna do some experiment. I'm gonna go ahead and cover a few of them with good soil. I'm gonna spray
scrape that bad grass and see if that does the trick. Otherwise, we're gonna have to scrape it and buy some new saws and go ahead and resaw it in those particular areas. There might be a disease infected or somewhat, right? So we gotta treat the soil. Anyway, this is Joe Perez. Hope you like the video. See you next time. Ok, amigos, acabo de terminar de cortar la grama. Como ustedes ven en la parte de atrás de mí, hay unos parchos marrón. La grama está un poco seca, así que ustedes no están solos. Gerald, recibí tus fotos, recibí tus preguntas. También te contesté para que tú veas. Yo también tengo ese problema. Ahora que acabo de llegar de Alaska, me di cuenta de eso. So, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un experimento. Yo voy a escarbar unos cuantos. Les voy a echar tierra buena, fértil. Y entonces vamos a ver cuánto tiempo vuelve las raíces o los stolons, como se dicen en inglés, cubrirse y tapar esa área. Si se tarda mucho y ustedes quieren arreglar el problema rápido, pues entonces simplemente escarben toda esa área, píquenla, entonces compren grama nueva y la siembran, pero traten la tierra porque es posible que tenga una enfermedad. Y entonces no queremos poner grama nueva encima de una tierra que está enferma, porque entonces va a enfermar la grama nueva. Seguimos en sintonía. Suscríbase a los que no se han suscrito. Denle like y denle a la campana. Joe Perez, hasta el próximo. Espero que les haya gustado el video.